Creo que no debería haber pasado. Siempre es bueno que todos estemos juntos trabajando porque, bueno, hoy necesitamos nosotros el acompañamiento para hacer esa oposición allí, tanto los consejos como las cámaras de diputados de la provincia, de la nación, de los senados, para frenar esta política neoliberal que lleva adelante Macri, que de hecho lo estamos padeciendo todo y Malargo no está ajeno a eso. Entonces yo personalmente lamento la renuncia porque no debería pasar. Nosotros necesitamos el partido abierto y necesitamos a todos los compañeros para poder llegar al triunfo el 22 de octubre y también aquí necesitamos esa oposición allí en el Consejo Deliberante para frenar justamente, por ejemplo, la persecución política que no está a nivel país y aquí no es ajena, ¿me entiendes? Por darle un caso.